Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Hermanos, hermanas, recordarles que tenemos una gran misión en la Iglesia Católica que peregrina en República Dominicana. La gran misión, hermanos, hermanas, es la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias de nuestra amada República Dominicana. Nosotros hablamos permanentemente de un salto cualitativo para llegar donde deberíamos estar y no estamos. Y a partir de ahí, hermanos, hermanas, seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta la parucía de nuestro Salvador Jesucristo, hasta su segunda venida. Y por tal razón, démonos prisa, hermanos, hermanas. Démonos prisa. Vamos a poner esta plataforma sólida, profunda, espiritual. La oración, hermanos, hermanas, la oración. Siempre decimos que la oración cristiana, la oración bíblica, nunca es alienante. Es decir, nunca nos deja indiferente ante la historia, ante la realidad, ante las necesidades de los otros, de los demás. La oración bíblica jamás nos permite pasar de largo ante una necesidad humana. Siempre nos invita a detenernos. El pobre, el mendigo, el sin techo, el enfermo, el forastero. Como dice la eterna palabra, Jesús, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Enfermo, me fuiste a visitar. Encarcelado, me fuiste a visitar para consolarme en mi cárcel. La oración, hermanos y hermanas, siempre tiene incidencia en la historia, en la sociedad, en la cotidianidad, incidencia en la política, incidencia en la economía, incidencia en la educación, incidencia en la salud, incidencia en la Madre Tierra. Por tal razón, hermanos y hermanas, queremos darnos prisa, lograr este objetivo. Que en cada parroquia de República Dominicana haya adoración perpetua, una capilla de adoración. Esto es urgente, hermanos y hermanas. Vivimos, digamos, como en una especie de caos. La sociedad, hay mucha violencia, hay mucho egoísmo. La gente solo piensa en sí, en su producción, en sus problemas. No abre el corazón para los demás. Hay mucho ruido. Así que cada parroquia sea un verger, un manantial en medio del desierto. Que cada hombre, que cada mujer que necesite este espacio de paz, de soledad, lo encuentre en una parroquia. Allí está el Santísimo, allí está Jesús esperando a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta joven, a este adolescente, cargando con el peso de la existencia, de los problemas, como dice Jesús, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, y yo los aliviaré. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, tomemos iniciativa. La adoración perpetua, el cenáculo es algo sumamente fácil, una vez a la semana, los sábados, el rezo de los cuatro misterios, Santísimo expuesto, y preferiblemente terminar
con la celebración eucarística, es un manjar suculento, espiritual para los párrocos, para toda la feligresía. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. La Biblia ilumina tu vida, hoy jueves 26 nos ilumina con el Salmo 47, verso 9. Salmo 47, verso 9, dice el texto sagrado: Reina Dios sobre todas las naciones, Dios sentado en su trono sagrado. ¡Qué hermoso! Venga a nosotros tu reino. Nos invita el Maestro de la Verdad a pedir. Venga a nosotros tu reino. Y nos dice el salmista: Reina Dios sobre todas las naciones. La universalidad del reinado de Dios Padre, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre todas las naciones. El reino de justicia, el reino de paz, el reino de amor, el reino de santidad. Hermanos, hermanas, esto será en la dimensión escatológica, cuando Dios sea todo en todo. En la dimensión histórica, social, cada nación tiene su reinado, tiene su presidente, su ministro. Y no siempre estos reyes, estos ministros, presidentes de las naciones quieren aceptar los mandatos de Dios. Porque puede, o sea, no hay ninguna contradicción en que un ministro reine y lo haga en nombre de Dios. Podemos poner de ejemplo al gran David. David reinaba, pero reinaba en nombre de Dios. Y David trataba de obedecer los mandatos de Dios. Por tal razón debemos pedir, hermanos y hermanas, la conversión de todos los líderes del mundo, que se conviertan a Dios. Y por fin tendremos paz en la humanidad. Un presidente, un ministro, que gobierne una nación con los principios de la Biblia, en la voluntad de Dios, jamás va a provocar una guerra, va a gobernar siempre en justicia y equidad, en la solidaridad, favoreciendo siempre a los más desfavorecidos de la sociedad, los pobres, los mendigos, las viudas, los forasteros, los huérfanos. Oh, amantísimo Padre, convierte el corazón de los líderes de la humanidad que rigen las naciones, para que rigiendo según tu voluntad, tengamos aquí tu reino en la tierra, amado Padre. Un reino de justicia, un reino de luz, un reino de paz, un reino de amor. Ese reino, hermanos y hermanas, donde más se expresa es en la Iglesia Católica, el pueblo de Dios. Nosotros sí tratamos conscientemente de que Dios reine y que nuestra relación entre nosotros, los miembros del pueblo de Dios, sea una relación de luz, de paz, de amistad. Como dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, luz, paz, alegría y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, nosotros que creemos en Dios, que dejamos que Dios reine en nuestros corazones, Cristo Rey, que vivamos en solidaridad, en amor, en paz, en alegría, en el servicio a los demás. Y así seremos ejemplo para tantos hombres y mujeres que buscan a Dios. Siempre digo, hermanos y hermanas, que cada cristiano debe ser un libro abierto donde los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leer a Dios en la vida de ese creyente, de ese hombre, de esa mujer. Que la Biblia nos siga iluminando siempre, hermanos y hermanos, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, nos transforme y nos haga cada día más a su imagen y semejanza, y que vivamos como hijos de Dios en el amor,
como Cristo nos amó, según la enseñanza del apóstol San Pablo. Adoremos a Jesús, el Verbo de Dios, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre bueno y santo, bendícenos, ayúdanos y protégenos. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el Verbo eterno del Padre. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, nuestro ángel de la guarda, San Pablo, tus 12 apóstoles, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Magdalena, Santa Marta, San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad, San Pío de Pietrelcina y San Juan María Vianney, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Serafín de Sarov, San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena y Santa Cecilia Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Blandina Mártir, Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés, San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial.
amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.